Muy buenas tardes, soleadas y acostumbradas en la ciudad de Miami, la ciudad del sol, por eso nos llaman así. Muy buenas noches para los de Europa, aunque Mbappé no llegue al Real Madrid, y aunque en Barcelona empate con una mano de voleibol de su defensa central Araujo. Sí, esas cosas pasan aquí el fin de semana, nosotros no las comentamos, pero tengo que venir y hacer un desahogo el lunes. Muy buenos días en la costa del Pacífico mexicano, allá en Sinaloa, como lo han bautizado los nuestros, que es la pequeña Habana del béisbol. Y muy buenos días también en el oeste de los Estados Unidos, donde está el encargado de hacer la portada y algún que otro live o historia en algunas de eso, con un look un poco retroverso en su cabello, Henry Morales. Los nuestros, lo cierto es que 142.000 plus, más de 142.000 en nuestra comunidad de Facebook, varios miles en el YouTube, varios miles en X, pero usted después de la X también pase por el Instagram de Jordi, el de Joseph, y vaya también a TikTok. Aquí estamos con ustedes, en este, KBC Deportes, que es la interacción en vivo nuestra para vernos, para conversar, para debatir, para escuchar sus criterios y sus preguntas. Y hoy es un placer para mí. Son pocos los días, no, mentira. Ustedes saben que yo siempre le digo que es un placer para mí tener aquí al creador, a la mente maestra, la mitad de Pelota Cubana USA, Jordano Carmona. Mi hermanazo. Muy buenas tardes, Julito. Buenas tardes, días, noches a todos ustedes que se nos están conectando desde diferentes latitudes, longitudes. Un programón lo que se viene hoy. Vamos a estar hablando acerca de Julio Pablo Martínez, el cubano número 27 que ve acción esta temporada en Grandes Ligas. ¿Qué sensaciones ha dejado? Si ha llegado para quedarse. También estaremos hablando de la serie Marlins Yankees, porque hubo gente que se fueron en el quinto inning, pero de eso y de muchísimo más estaremos hablando hoy, aquí en KBC Deportes, que ya comienza. Regresando. Mi gente, también les vamos a dar a ustedes, escuchen bien. Van a ser casi 45 minutos desde que comencemos, que arranquemos de non-stop, sin parar de información. Como dijo nuestro licenciado en periodismo, Jordano Carmona, porque hay mucha información, mucho que hablar, mucho que nosotros queremos llevarle a ustedes y ustedes nos preguntan a nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a ir primero que todo a los saludos de YouTube, luego a los de Facebook, y para que tengan en cuenta, la primera interacción van a ser las sensaciones desde que debutó el viernes Julio Pablo Martínez, que es un guantanamero que estaba dándole con un tronco, aquel tronco de Caupolicán, a la puerta de las Grandes Ligas y diciéndole, ¿cuándo me van a subir? Un abrazo al gallego, profesor José Fernández, que es responsable de él y de muchos cubanos que ha firmado la organización de Texas. Nadie ha pasado sin que él lo vea por la organización de Texas para firmar profesional, comenzando con Leonis Martín. Desde que él comenzó su trabajo en la organización de Texas, todos los cubanos han pasado por su supervisión. Obviamente, a unos ha podido firmar y a otros no. Pero Jordano, rápidamente, para ponerle un staple a eso, un sello, es que el gallego, cuando pone el ojo, está poniendo la bala porque los jugadores. Ahí está la letra. Bueno, sí, el gallego José Fernández, bueno, fue el scout que firmó a Leonis Martín, firmó a Andy Báñez, firmó a Andy Rodríguez, firmó a Brian Chi, firmó a Julio Pablo Martínez, fue el scout también que firmó a Yurickson Profar. Ya hablando fuera de los cubanos y muchísimos otros peloteros que han llegado a Grandes Ligas. ¿Escucho? Estaba llamando, no me escucho, me han tumbado la llamada. El gallego te estaba llamando, ¿o qué?
No, no me escuchan. El extra no me escucha, pero. El extra. No, lo escucho, no lo escucho, el extra. Déjeme ver si es que tengo algún ahora sí, mudo ahora sí, aquí ahora en sí, mi ahora sí, ahora sí. ¿Y ahora? Ahora sí. No. Ya, solamente eso. Excelente trabajo del Gallego. Otro jugador más que firma el Gaito, como cariñosamente le digo yo, como cariñosamente le dice usted también. Julio Pablo Martínez y las sensaciones que nos dejó durante este fin de semana. Prometido aquí no es deuda. Vamos a comenzar con los saludos de YouTube y luego, cuando yo termine el Facebook, Dano Carmona me va a decir que hay un trabajo interesantísimo de Pelota Cubana USA sobre Julio Pablo Martínez. Dígame, mi hermanazo, en YouTube. Así es, Julito. Vámonos para YouTube porque a Mauri Aguiar se llevó la medalla de oro. Bueno, verdaderamente se llevó la medalla de oro, plata y bronce, porque hizo los tres primeros comentarios. Después tú ahí Armando San Martín. No sé. Mira, también está hoy Lázaro Haro. Lázaro Haro, que nos está escribiendo desde el perfil de Facebook, nos dice hoy, saludos para todos ustedes desde Ontario, Canadá. Es Lázaro Haro Martínez. Hoy estoy esperando el show relajado en casa. Bendiciones para todos. A lo mejor es que está en casa hoy porque ya está cayendo nieve y no pudo salir. Y el Julio, Julito se quedó y parece que ya que frisado, vamos a ver. Se quedó un poco frisado, Julito. Vamos en lo que regresa. Por ahí también estaba ya Caleb Rodríguez, que dice saludos de Sabanilla en Matanza, celebrando el triunfo de los leñadores. Dudo que esté en Sabanilla en Matanza. Vaya, dudo que sepan hasta dónde queda. Por ahí nos escribe también Miguel Valiente, Ricardo Gómez nos dice, Jordano, el picadillo de León gratis en la tuna, saludos muchachos, el Mandy, mi gente del Barça, mi gente del Barça por aquí, también ya llegó Julito por ahí, dice saludos por acá Piquete, oigan, en algún lugar leí que va a haber un tryout de béisbol acá en La Habana con la presencia de organizaciones de béisbol americanas y asiáticas, eso es verdad, americanas lo dudo, asiáticas ya puede ser. Ricardo Gómez Giordano, cambiaron el cántico en el latino. Robert Hernández Zamora nos dice, Julito, en el YouTube, Let's Go Marlins, el mejor juego que he visto en mi vida. Qué buena digestión hace el filete de mula. Vamos, Alfredo Pérez nos escribe también, el Titi Valdés, Fran Ayala Pérez, Dairon Celis, Santiago López, Alberto Guerra. Vámonos al Facebook, Julito, vámonos al Facebook. Voy con el Facebook, mi hermanazo. Y aquí tengo en el Facebook, tenemos al René Ramos. ¿Usted le debe todavía a René o usted ya envió? Porque aquí con la ya envié porque el dentista, hoy fui al dentista en la mañana y el dentista mío queda paré con UPS. Déjame que el extra no me diga que debo, porque cuando le deben al extra, el extra publica. Así que Jordi no debe nada a los míos. El Jordi de los buenos. El Giri Gómez que nos saluda. Raulito también Morales. Raulito Morales. Isaías García con las buenas tardes. Está en el bronce junto con Raulito. El Giri se llevó la plata. El oro, ya lo dije, fue para el René Ramos. Bendiciones para los duros, nos decía Giri Gómez. Saludos para todos, nos dice Lázaro Jaro desde Ontario, Canadá. Muy bien tus Toronto Blue Jays, aunque voten Springer. Ahí siguen metiendo más. Oye, increíble lo que se ha visto estos días. Miami aplastó al señor Juan León. Aquí va a empezar el chucho. Mario Aguilera Mores dice, tremendo juego sacaron los Marlins a él, a mis Yankees. Siguen enterrándose. Mario, te vi que seguiste en el chucho contra los industriales. Ya se acabó, nos espantaron cuatro, las Tunas nos ganó. Ya para, vivo. Para. Un abrazo a Mario. Carlitos Mocado, ahí está el Carly. Raulito nos dice, buen fin de semana para los nuestros. En la Raulito. Isaías García, Julio Pablo llegó para quedarse de 11-4, carrera impulsada, un doble, lució muy bien. De eso vamos a estar hablando. Esa es nuestra primera interacción. Clase fin de semana para Pedro León en AAA con 4 para la calle, incluyendo a 3 en un juego. Ahí están, en Pelota Cubana USA. Y yo lo tengo cortesía en mi WhatsApp de mi amigo Ryder Rodríguez. Ryder Rodríguez, porque estamos en Yuma, pero él es cubana. Y el Ryder me envió los tres bombazos de Pedro León. Sólido, muchacho, que también ya le está diciendo a los astros, caballero, si subieron a este, súbanme a mí también. Julito La Peña, la gran familia sobolera vanense, les manda un saludo especial al programa, devuélvanle el saludo. Enrique Morel, oye, un momento. La gran familia sobolera vanense, no, ustedes ya, desde aquí, Enrique Morel, para toda esa peña, mi gente, lo que ustedes pregunten para nosotros es ley, porque no hay otra prioridad para nosotros que no sea llevarles a ustedes la información verdadera, sin tapujos, hablar de frente, pero desde Cuba se lo agradecemos un mundo.
todo pelota jugar a USA y el extra. Así que, mejor de usted, unas palabras para la gran peña que no, lo están esperando. No, no, de verdad que sí, un honor. Un honor a tener a tantas personas en todas partes del mundo, pero sobre todo desde Cuba, que estén ahí pendientes del programa, ya que nos estén siempre mirando. Eso nos hace tratar de hacerlo mejor cada día. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros siempre. Una recta pegada, Francis Romero en tercera y usted en el Sior Stop pudieran jugar en esa liga de la gran peña sobolera panense. Francis se quejó de su desplazamiento en el Sior Stop. Francis se quejó. Francis estaba que quería tirar 100 millas desde tercera, por poco mata en primera. No, y el hombre era, la cogí y tiraba 100 millas para allá, da lo mismo que la tiraba de chopbao. Le dije, vas a matar a primera base. Dios mío. Seguimos aquí los míos, seguimos aquí con ustedes, voy con los nuestros, todo el mundo, obviamente el tema caliente de hoy va a ser ese partido que sacaron los Marlins, pero la serie, no se les olviden que aquí dijimos, en la serie iba a quedar 2-1 a favor de los Marlins, vi a muchos frotándose las manos, me llegaron mensajes agresivos, el extra, ¿hasta cuándo tienes embarcado Miami? Y de momento ganó Miami, o sea que el 2-1 que dijo Jordano Carmona y Julio Estrada, comiencen los respetos, que puede pasar cualquier cosa. Alejandro Rivero, buenas tardes, mejor programa de gol, un saludo de Corley Bay, lo mismo. Lázaro Jaro ya quiere ir al pleo, Jordano, ¿qué es esto? Ustedes están más informados lo que pasa con Walter Franco, Raulito, lo tenemos aquí. Julio César Domínguez, Jordano, se dio mi pronóstico con una victoria espectacular. Julio César Domínguez dijo también 2-1, igual que nosotros, sí. Correcto. Dice Enrique Moregue, 142,000, que no están confundidos. Muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Esto es solamente en Facebook, Las tareas asignadas a Julito en última hora para salvar a los Leones de la capital no surtieron efecto. También Enrique Moré, voy a bloquearlo porque tareas asignadas, salvar a los Leones. Me ofenden a mis Leones y me ofenden a mí en tareas asignadas, como regalar un bate del señor le regaló un bate a Daniel Castro. ¿Qué es esto? Está jugando Gerardo. Michael Lawrence desde Bruselas, Bélgica. Eli de la Cruz sigue metiendo mano. Ya verán para el año que viene. Nos decía Lázaro Jaro, Erivet dice, le gané la serie a Juan León. ¿Qué juego es de ayer? ¿Le costará el puesto al director? Vamos a ver. Raulito siempre está con Mar Olson, Caballero, casi 110 impulsadas. Eso no es fácil. Jordano, ya que Julio Pablo de Guantánamo, ¿qué fue la vida de Lerry Hinojosa? Yo, Enrique Moré. Si alguien puede hablar, es el extra. Mire, mi hermanazo, yo tuve el orgullo y el honor de que Lerry Hinojosa es uno de los atletas que durante mi paso por el siendo entrenador y asesor de jugadores buscando firma profesional, que son 22 ellos los que hice, ahí está Daliel Hinojosa, tiene un lugar especial en mi corazón como todos ellos, los 21 que no son Daliel también tienen un lugar especial. Daliel tuvo unas lesiones en su brazo de lanzar y ya luego decidió no jugar más y nada, vive aquí en la ciudad de Miami, tiene dos hijos, bendiciones para él y su esposa Gega, su mamá Feneya, una linda familia, pero en béisbol no está ahora mismo Daliel Hinojosa, ¿ok? Julio Estrada, se le acabó el paquete de Texas. Tuve que conectarme. Tengo unas situaciones internecísticas que deben ser por un bajo. Ramón Martínez dice, Julito, llegué tarde, pero estoy aquí. Raulito me dice que la ahorra industrial está allá atrás. Ustedes no la ven, está allá atrás. Eso no se va a ir nunca. Nosotros vamos a ser azules, aunque perdamos y aunque ganemos. Dice Alberto González Calero, saludos, mejor programa de gol. Dice Heriber que se vende picadillo de León. Juan León, lo de ayer no se lo esperaba a nadie. Alfredo García, hola, Michel Báez, ¿está jugando este año? Jordi, rápidamente. Sí, Michel Báez ha tenido algunos problemas de lesión y ha estado lanzando en las menores. Ahora mismo está en doble A. Creo que esta temporada tiene 4-1, pero ha lanzado en poquitos innings. Ya tiene alrededor de 25 o 27 innings lo que tiene Michel Báez esta temporada en las menores. Óigame, Juan, también lo decía Juan León, que a Gerry Cole le jodieron el juego como siempre, no lo apoyan, pero ayer sí le tenían carrera. Juan. ¿Cómo que no lo apoyaron? Ayer el que no lo apoyó fue Bupen. Fue Bupen, que no lo apoyó. Dice Enrique Morel, la periodista Periroja de Meridiano Deportivo está dando las estadísticas actualizadas de los cubanos en MLB, bien por ella, se les está adelantando. Si ella está una hora antes que nosotros, si quieren quedarse con ella, dicen que, no sé si es que es bonita o algo, esa es Melissa. Yo no sigo nada de eso, pero creo que por ahí ustedes mismos que son los que dan chucho aquí. No sé. Con Julio Pablo Martínez. Mira, vamos a empezar con Julio Pablo Martínez. Julio Pablo Martínez estaba masacrando el béisbol en AAA, en el nivel más avanzado de las ligas menores. Estaba bateando 3-11, tenía casi 40 bases robadas, 12 cuadrangulares. Llega a Grandes Ligas y un impacto tremendo. Su primer fin de semana en la Gran Carpa, batea de 11-4, juega
en el left field, juega en el right field, juega sobre todo, Julito, a un nivel espectacular. Incluso ayer estaba viendo el partido contra los Gigantes, Texas contra los Gigantes. Rolling es algo increíble. Viene en el noveno, abre con doble. Pa, perdiendo 1-0. Viene el noveno y le abre con doble. A Logan Webb, sacan a Logan Webb. Ya habían dosado. Dan Rolling al Seol un poco incómodo. Brandon Crawford coge con guante de revés y había salido al robo Julio Pablo Martínez. Cuando tiraron a primera quieto, ya Julio Pablo había anotado y empató el partido. Literalmente, Julito anotó con un Rolling al Seol desde segunda. Esa velocidad que le imprime, esas ganas de jugar béisbol, y es algo que le gusta muchísimo a Bruce Bochy, que ese tipo de peloteros le gusta muchísimo. Y si tú vas ahora mismo a las redes sociales y empiezas a buscar todos los forums, todos los blogs, todas las cosas que hablen de Texas, tienen a Julio Pablo Martínez alto. Incluso le están diciendo, oye, que regrese, este muchacho tiene que estar en el line-up, este muchacho tiene que estar jugando, este muchacho tiene que estar en el equipo. Se ha ganado en este primer fin de semana el respeto de los fanáticos, el respeto de sus compañeros, y le está imprimiendo una velocidad, un joseo que no se le veía a este equipo. Y ojo, que este equipo, con el picheo que tiene, el poder, y un jugador como Julio Pablo, que josea, puede, tú sabes, puede ayudar muchísimo a la química de unos Texas que no necesitan mucho más. Voy solamente a agregar, excelente los nuestros, y viene esta parte de la interacción. Ustedes, obviamente, yo estoy seguro que el 100% de ustedes nos va a decir aquí que Julio Pablo llegó para quedarse. Yo solamente necesito agregarle algo a la perfecta explicación que ha dado mi colega Giordano, y es, véanlo de esta manera, los nuestros. Julio Pablo Martínez en las ligas menores, desde que firmó, hay reportes de él. Jugando en las ligas menores, al manager del equipo le llegan reportes de él. A la oficina del equipo está pendiente de Julio Pablo Martínez diariamente. Se piden reportes. No solo los numeritos estadísticos, que es lo que les acaba de decir a ustedes, Giordano Carmona. Vamos a olvidarnos por un momento, que son muy importantes, los números estadísticos. Y vamos a ir al tipo de persona que es el muchacho, cómo se comporta en el clubhouse. Incluso se evalúan a veces aquí, aunque ustedes no lo crean, y aunque gracias a Dios Major League Baseball ha implementado el uso masivo de traductores, se pregunta por el nivel de inglés. Ahí está Jordán. Porque si yo no sé decirle a veces cosas básicas como es mía en inglés, I got it, choco como el jardinero central con el derecho, o sea, técnicamente tengo que dominar esa parte del béisbol de inglés. O sea, después que ya les dije todo esto, ustedes tienen que entender que el manager de los Rangers de Texas evidentemente sabe quién es Julio Pablo. Lo ha visto, Giordano y yo lo sabemos también, y ustedes se lo estamos diciendo, en el sprint training. Julio Pablo ha empezado sprint training con el equipo, ¿correcto, Giordano? Sí. Él ha estado en varias ocasiones. En el entrenamiento. Entonces, ya ellos saben una práctica de bateo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no es lo mismo nada esto que llegar al show, darte la bienvenida el primer día y decirte, vas a jugar hoy. Y escuchen bien, como dice Giordano, ustedes tienen que entender que muchas veces estos muchachos, el mismo Pedro León, ¿okay?, el mismo César Prieto, muchachos estos que vemos en las menores partiéndola, que no son pitchers, que son jugadores de posición, a veces toma un poco más de tiempo, inentendible por nosotros, porque el equipo quiere asegurarse que el día que te suba, te voy a poner a jugar. Miren, por ejemplo, Dairon Blanco tiene solo 73 turnos y está pidiendo turnos a grito. En 73 turnos ya es el líder en base robada de los Royals de Kansas City. Es segundo o tercero en todas las grandes ligas en triple. Si Dairon Robles tuviera, si Dairon Blanco, disculpe, Robles porque corre muchísimo. Al hombre que tumbó la valla también, y tumbó al chino, y tumbó de todo en una Olimpiada. Pero también es un monstruo Dairon Robles. Dairon Blanco tuviera 300, 400 turnos. O sea, entonces hay veces que la franquicia no tengo donde ponerte para que juegue y prefiero dejarte de abajo en contra de la voluntad nuestra y en contra del salario del jugador, porque es un cambio abismal estar ahí abajo y estar ahí arriba en el banco. Eso era lo que yo quería, estar en el banco los industriales, no me pongas a jugar más la Liga de Desarrollo. Pero dejemos al extra, que el extra lo que sabe es el pronóstico, ya no sabe tanto de juego. Yo sé, pero eso era mía. Mi Jordi, entonces ya nada, un final take en Julio Pablo. ¿Usted cree regrese Josh Young o no? ¿Usted cree que Julio Pablo al menos tenga chance de mantener todo el resto de esta temporada, incluso los playoffs? Sobre todo, Josh Jones,
va a regresar de aquí a 6 semanas. Yo creo que Jankowski, el otro jardinero, que está afuera, es el que más, de alguna manera, el que más presión le va a hacer. Pero esté Jankowski, esté cualquiera, este equipo necesita un jugador como Julio Pablo Martínez. Necesita esa rapidez que no tenían, porque sí, tienen los batazos, el batazo de largometraje, el poder con Adolis, Corey Seager, Marcus Semien, Jonathan Hain. Oye, que digo el nombre y todo el mundo batea. Load. Cuando venga Josh Young, pero ellos necesitan también otro tipo de jugadores, un jugador que pueda complementar. Sí, los jonrones los dan Mengano, pero este hombre es capaz de llegar más base, este hombre es capaz de defenderme cualquiera de los jardines. Porque ojo, hay veces que dicen, no, fulanito es Phil, juega en cualquier lado. No, fulanito no puede jugar en cualquier lado. Hay gente que solamente pueden coger los fly para right field porque para el left se pierden. Créeme que yo los he visto en los Marlins, que cuando lo sacan de su posición, la pelotica como que viene dándole vuelta. Julito, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a tocar un poquito el tema de Wander Franco, que está bajo investigación de MLB? Vámonos a una pausa y al regresar hablaremos de eso y de muchísimo más. Bye. ¿Tienes entre 18 y 74 años de edad? ¿Has sido diagnosticado con depresión? Entonces, esta oportunidad es para ti. En Vital Care Research estamos buscando personas como tú, dispuestas a participar en un estudio innovador sobre la depresión. Participar en el estudio es sencillo y, sobre todo, recompensaremos tu tiempo. Solo tienes que llamar al 305-264-1165 para inscribirte y conocer más detalles. Recuerda que en Better Care Research estamos trabajando para avanzar en el tratamiento de la depresión y necesitamos de tu valiosa colaboración. No dejes pasar esta oportunidad. Marcarás la diferencia, no solamente en tu vida, sino en la de otros. Llama ya al 305-264-1165 y forma parte de este estudio que puede cambiarlo todo. Recuerda que en Better Care Research tu bienestar es nuestra prioridad. Llama ya al 305-264-1165. Te esperamos. Regresando, mi gente, aquí estamos. Claro que sí. Better Care Research. Estamos aquí por cortesía número uno de ellos, mi gente. Deprimido porque Gerrit Cole no gana esos partidos, como aquí estamos hablando con Juan León. Usted, preséntese en Vital Care Research, que necesitan de su ayuda, de su apoyo, y usted va a ser recompensado, y muy bien, económicamente, en el 305-264-1165. Dígalo que lo vio aquí en el programa en vivo, KBC Deportes de Pelota Cubana USA, a la una con los únicos. Miren, y rápidamente, vamos a esa, a la segunda parte. Vamos a hablar un momentico de Randy y Andy, que siguen produciendo un mundo. Una leve recuperación de Tampa Bay. A todas luces va a los playoffs, no me queda duda. Hay que ver ahora qué es lo que va a pasar. Pero Randy y Andy tuvieron un fin de semana de ensueño contra los indios de Cleveland, que ganan el partido de ayer, pero rodeado de una gran controversia que vamos a hablar ahora. Déjeme rápidamente, voy con el comentario de Rivel Sánchez, que nos dice, saliendo un poco del béisbol y sus disculpas, falta de respeto a Leniel Domínguez, mejor ajedrecista de todos los tiempos después de José Raúl Capablanca, y Cuba no ha tenido el valor ni de mencionarlo. O sea, pero eso estamos acostumbrados, por eso aquí nos molestamos siempre cuando nos dicen que no mezclar el deporte con la política. Los dinosaurios y sapingos electrodomésticos están viendo lo que está haciendo Leniel Domínguez y le dicen a los medios de comunicación no mencionar. Le ponen un parón, le ponen un stop. Y como el medio de comunicación no quiere buscar ese problema, porque yo siendo, no, yo no lo hice tampoco. Entonces, no lo van a mencionar, mi gente. Así que por ahí lo dejamos, ¿eh? Qué fácil. Y vámonos rápidamente con qué circunstancias están rodeando a Wander Franco en estos momentos. No viajó, escuchen bien, Wander Franco, dominicano, contrato el más grande que ha dado Tampa Bay en la historia, que fue hasta una extensión. En su momento un prospectazo, hoy en día una realidad. En los últimos partidos he encendido 1.200 y pico de OPS, jonrones, dobles, velocidad, todo. Un peloterazo. Juego estrella. Y hoy,
¿Y qué No, pasó? y hoy es el guante de oro. Hoy es el guante de oro de la Liga Americana. Es el jugador que, cuando tú miras en el campo corto, de los que más carrera defensiva tiene salvado en la Liga Americana y el que más outs por encima del averaje tiene de la Liga y le saca muchísimo. Ojo, el segundo es Anthony Volpe, que, no, que está bateando 220, pero tiene poder y fildea muy seguro. El Vamos allá. caso de Wander Franco es algo que tú lo miras y uno dice, wow, ¿en serio? Esas cosas pasan, esas cosas, tú sabes cómo los peloteros pueden reincidir, y ojo, MLB lo está investigando, MLB lo está investigando, y yo creo que todo el mundo es inocente hasta que le prueben lo contrario. Yo vivo que tú eres inocente, hasta que vengan y te digan, mira, aquí está la prueba, aquí está, tú eres culpable. Hay rumores en redes sociales que Wander Franco estaba con una niña de 14 años, que estaba en una relación con una niña de 14 años. Son los rumores que hay en las redes sociales. Vamos a ver a dónde llega esto. Vamos a ver qué tan verídico es esto. Una sola relación, Jordano, esta relación que se supone, obviamente seguimos diciendo aquí, a nosotros no nos gusta el chisme, esto es nada más lo que está circulando, y siempre volvemos a ese principio de los Estados Unidos, inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Es en la República Dominicana o aquí en Estados Unidos? Es en la República Dominicana, es en la República Dominicana. Y cuando yo veo eso, me viene a la cabeza, es algo que me viene a la cabeza Felipe Vázquez. ¿Correcto? Y Felipe fue, Vázquez, yo, pero Felipe Vázquez, lanzador, zurdo, cerrador y mostrísimo, o sea, tremendo. de los piratas, animal. Fue aquí en Fumar, fue aquí en el área aquí del La oeste de sopa, la Florida, eran los piratas, correcto. en esa Raiden. área de ahí. Entonces, ojalá que todo esto se resuelva con la justicia, que se resuelva bien, que no se pase la mano por aquí, se pase la mano por allá. El que es culpable y sobre todo es una niña de 14 años, Vamos a ver lo que MLB investiga, todo lo que va a suceder con esto, pero te voy a decir algo, Julio, ahora. Si por alguna casualidad Wander Franco es culpable, el último turno de béisbol en Grandes Ligas lo tuvo el pasado viernes. Bueno, yo te, no el sábado, he jugado el sábado, El viernes y sábado. sábado, el sábado. No, pero Jordano, te voy a decir peor. O sea, Felipe Vázquez no es que más nunca va a pisar un terreno, es que está preso. Felipe Vázquez está cumpliendo prisión en el área de Pennsylvania, allá en Pittsburgh. O sea, es complicadísimo esto lo que estamos hablando aquí. Ok, ahí está el Jaume Monte, que es su No, chamaco, el el caso, pero Jaume el caso de Monte. Felipe Vázquez fue un poco más, el caso de Felipe Vázquez fue un poco más complicado porque Lo que todo lo negó. no, y supuestamente no había consenso, no había consenso. En este caso hubo consenso supuestamente hasta de la familia, pero aún así son 14 años, aún así son 14 años y Es ojo. complicado. Lo cierto es que es una menor de edad, ni siquiera 16. O sea, aquí estamos condenando eso enérgicamente. Juan León, eso no es normal tampoco en la República. 14 son 14. Yo creo, yo tengo dos hijos varones, uno de 18 y uno de 14. Pero una niña de 14 no. Si es un niño No, de no. 15, de 16, cualquier niño, 17, pero ya incluso cuando cumplen 18, usted y yo lo llamábamos a Santa Cuna. Ok, 14 es complicado, Juan León. En No, Cuba yo no. sé que después de 15, no sé, no sé, no quiero meterme en el tema ya. Tumbo el No, tema no, y aquí vamos, rápidamente. y como eso, esos son los rumores, hay que esperar que se investigue, hay que esperar si de verdad tiene 14 años, hay que esperar las cosas como son, Eso al final, vamos a ver cómo sucede eso y ojalá que se resuelva de la mejor manera posible. Julito, vámonos, Ah, aquí está vámonos. la cinta métrica en persona, y el papá nos dice, John Belmonte nos dice, 458 y 432 pies, los dos últimos honrones del caballete de Atila, que le está dando con una tabla de planchar a los muchachos, eso los va a matar. Y no nos va a sorprender, Jordano Carmona, que lo lleven, primer paso, escucha bien, John, usted que es amigo de nosotros, Arizona Fall League, para empezar, for once. El chamaco está por lo menos haciendo mérito para pa incluirse en algo post. O sea, escuchen bien, se acaba la temporada, no lo van a dejar así para que no haga nada, hermano. Van a mantener a ese muchacho jugando. Eso es No, un no, no, prospectazo no, no. ya. Y olvídate, y después hay para instruccional Eso. y todo eso, olvídate, eso. Él va a jugar pelota este verano, y va a jugar el invierno, va a jugar pelota bastante el muchacho. Mira,
Vámonos, Julito, vámonos ya del tema de Wander Franco. Un saludazo para Lázaro Monte, por ahí anda también Juanito León, Raulito Morales. Malinterprete está, no, caballón, para nada. Usted dijo, es normal allá, nosotros no es normal. Y si es normal allá, tampoco lo sé. O sea, yo te entendí, Juan, tranquilo, aquí no es malentendido. Y usted sabe que usted es de la casa, de los primeros, de los más veteranos aquí, es usted. Mi Oti, quiero rápidamente pasar a dos temas que van a ser toma y dame. Atlanta Braves, indetenible. Mano de palo a esos menos, a ellos que cada día están peor. Y Raisel Iglesias, aquí es donde voy. Atlanta tiene demasiada figura, mi gente. No podemos detenernos porque Atlanta es un trabuco. Necesitamos tres programas para hablar individualmente de cada jugador de Atlanta. MVP, ahí es MVP todo el mundo. Ahora, Raisel Iglesias y Otero Camona, indetenible también. En un mes, en un julio y agosto de ensueño, ¿eh? Como terminó el año pasado, está en estos momentos un Raisel Iglesias. Un abrazo para Raisel. Dígame. Rápido. No, Raisel, si tú le quitas las primeras salidas cuando vino de la lesión, estaba en proceso de acomodarse, de aclimatarse. Después de eso lanza para que para 2 y pico las últimas 30 salidas de Raisel, indetenible, demostrando que este equipo de Atlanta no es solamente estos muchachos que batean. No, este equipo de Atlanta es posiblemente el más completo de las grandes ligas y no tiene muchos huecos, no tiene muchos huecos. Y ahora, con un Raisel funcionando a ese nivel que está en los relevistas intermedios y sobre todo un Spencer Strider, un Charlie Morton lanzando a ese nivel, ojo con Atlanta, que lo veo viento en popa, y llegando muy lejos. Y como le gusta a usted, Atlanta, yo voy a dar ese numerito de Raisel en un momento. Yo tengo Camona, segundo lanzamiento en el toma y dame, es nuestra interacción, lo que ustedes quieran, está indetenible también. Los Orioles de Baltimore, ya yo certifico que van a los playoffs faltando mitad de agosto y faltando septiembre. Yo certifico. Tiene que ser una debacle. ¿Por qué no hay esa debacle? Porque el bullpen y dos de los nuestros ahí, y un abrazo pasionalito que se ha recuperado y de qué manera, Sionel Pérez y Eniel Cano diciendo stop al equipo contrario. Yo te lo vamos a dar. No, eso, por la Liga Nacional hablamos de Atlanta. Ahora vamos para la Liga Americana. Ese equipo de Baltimore, un equipo muy completo también, muchas figuras jóvenes con mucho hambre, con mucho talento, con muchas ganas, y el bullpen es uno de los puntos fuertes donde tú dices, espérate, si yo no cojo a los abridores de los Orioles al principio y los zarandeo un poco, cuando llegue la parte de atrás me va a ser muy difícil, porque en el noveno tengo a Félix Bautista, un gigante, un hombre 6'5", 6'6", tirando 100 y pico millas, pero antes de Bautista me coge Yeniel Cano en el noveno, y Sionel, que está recuperando la forma del año pasado. Entonces, dice, wow, estos Orioles también demostrando que están para muchísimas cosas. Quizás el picheo abridor es su punto más endeble, pero Sionel, de alguna manera, regresando a la forma de la temporada pasada, y Cano diciendo, esto no es casualidad, yo empecé bien, no me hacían carrera, pero estoy lanzando la temporada entera así, y eso le abre los ojos a muchísimos equipos, ahí mismo, voy a saludar en el próximo ir a Roger Jiménez, voy a saludar a Jesús Sánchez, que no es el outfit de los Marlins, es un hermano para mí, hermano mayor para mí, y tengo a mi mamá Yani, a Paula Miranda Almanza, que está allá en las Islas Canarias. Un beso grande, Mimi. Mi Jordi, indetenible es la cuestión de lo que usted quiere decir. O sea, no, vamos a ponerlo de otra manera. Cuando llega el bullpen de Baltimore, de 10 partidos, 8 80%, que son muchos, apaga y vámonos. Si el juego llega a bullpen con ventaja, estamos ante una situación que no es la que los Marlins le dieron reversa a él, y me voy con la serie completa. ¿Qué sensaciones le dejó a Jordano Carmona? Una pregunta compuesta. ¿Por qué? Porque dijimos aquí que si los Marlins eran capaces de poner un tablazo, un golpe sobre la mesa y ganar la serie contra los Yankees, venían de ganar la serie en Cincinnati, la ganaron. ¿Qué sensaciones me da Jordano Carmona a mí hoy? Mira, primero que todo, empezar la serie por el partidazo. Bueno, los Marlins abren. Luzardo no estuvo bien Luzardo el viernes, cogió sus líneas, de alguna manera creo que el cansancio le está llegando a la rotación de los Marlins, que han trabajado muchísimo, todo el mundo ha trabajado más de lo acostumbrado, más de lo que son los números regulares de ellos la temporada. Los Yankees batearon, el partido del viernes se fue de un solo lado. Ahora vamos al partido del sábado, un Sandy Alcántara que cogió la pelota y dijo, esta no me la quita nadie. Sandy Alcántara entró al partido del sábado, Julito, lanzándole para 1.26 de efectividad contra los Yankees. 1.26 en dos salidas
en dos salidas, una aquí y otra en el Yankee Stadium. Cogió el sábado y le dijo, no, dame la pelota, y le lanzó 9 entradas de una carrera, y te voy a ser honesto, la carrera habría que anotársela a nada más y nada menos que el mejor árbitro de las Grandes Ligas, un cubano que muchos cuando ven el nombre dice, oh, este hombre está detrás de home. Se pasó unos cuantos conteos, Sandy no estuvo muy contento con él, le cantó un box que fue box porque estaba arriba de la tabla, se le cayó la pelota, pero partidazo, más de 10 ponches. Y aquí te voy a dar una estadística rápido, Julito. Sandy Ajá. Alcántara, y vemos a Sandy Alcántara, Saillón, lo vemos. Sandy Alcántara con la actuación del sábado contra los Yankees, y le lanzó 9 entradas de 10 ponches. Es el décimo, empató a Kevin Brown en el segundo puesto en la historia de los Marlins, con la de los lanzadores con 10 o más ponches en una, tú sabes, en la historia con el uniforme de los Marlins. Es decir, Sandy Alcántara y Kevin Brown tienen 10 o más juegos con 10 o más ponches lanzados como Marlins, y son el segundo lugar. Dice, oh, ¿y quién es el primero? ¿Cuánto tiene el primero? Primero es José Fernández, y tiene 18. Tiene prácticamente el doble. Muchachito que se nos fue joven, un muchachito que lo tenía todo para triunfar. Con un año, imagínense, con una temporada menos, porque tuvo que irse hasta para Tomillón con todo eso, y se nos fue temprano, y tiene prácticamente el doble de los partidos lanzados de 10 o más ponches en toda la franquicia de los Marlins. Algo de otro, pero de otro planeta, lo de José. Los Marlins ahí, Sandy terminó su juego, ganaron los Marlins, y que pasan trabajo, estaban pasando trabajo para bater con corredores en posición anotadora, y viene el juego de ayer, Julito. Viene el juego de ayer, que aparentemente desde un principio se va de un solo lado. Eury Pérez otra vez un poco dubitativo, ha perdido un poco la confianza después que lo mandaron a Liga Menor, y el partido llegó a estar ya 7-1. Todo el mundo, hubo gente que dice, no, me voy más temprano porque el tráfico, que mira que hay 35.000 personas habían el domingo. En total, entre viernes, sábado y domingo, Julio, la serie Marlins Yankees, 100.000, un fanático. ¿Y estos no fueron números? Estos números fueron ahí porque esto estaba que se partía. Los tres juegos era estadio lleno. Ok. Ojo, todos esos tres juegos habría que remontarse hasta el 2014 para que un juego de los Marlins que no fuera Opening Day tuviese más asistencia. Ese juego lo tiró José Fernández en el 2014. Pero los Marlins, y de alguna manera demostrando que este equipo es de los que lucha hasta el último out, viene, empiezan a hacer una carrerita por aquí, una carrerita por allá. No, hasta que le toca a Yulieski Urriel en el noveno con un A. Vamos ahí. Tiene Yulieski con un A. Dos estrellas, dos fados, 94, 97, le tiraron de dos. El Yuli se va y da un palo en terreno centro, la bola lleva contra la doble. Seta. Segunda, dígame ahora. Doble para allá. Y ahí empieza de alguna manera como que los Marlins están vivos todavía. No. Los Marlins están vivos. Ya todo el mundo tenía sus notas hechas, todo el mundo estaba esperando que fueran el tercer A para coger A, publicar y dale. Pero empieza una línea para aquí, una línea para allá. Un roletacito de Josh Bell a pitcher que Clay Holmes la coge y la tira para. No, le dio primero. ¿Sí? No sabía qué hacer. Pero la podía haber tirado así, mira, así. Josh Bell la tiró. Vamos a darle crédito. Le joseó para el primera home. Vamos a darle crédito a Josh Bell. No, pero era un out fácil. Estoy de acuerdo. Oye, Pachina viene con el partido 7-5. Viene Luis Arraez. Yeah. Luis Arraez con dos corredores en circulación. La triple para right field, empató el partido. Lo que sacó fue un torpedo, un metrallazo por primera, trae dos carreras, incluyendo a un Josh Bell que anota desde primera, como tú dijiste, joseando. Y después para mí, yo creo que, y es la pelota que yo he visto siempre, si tú pierdes con la de tercera, tú llenas las bases. Sí, también. Tú llenas las bases. Yo no le picheo a Jay Berger, aunque en el círculo de espera, Jorge Soler se perdió los últimos dos partidos por problemas estomacales. Parece que, bueno, se fue Gary Cooper y alguien tuvo que coger lo que dejó. Pero por problemas estomacales se perdió dos partidos.
Y todo el mundo, oye, ¿qué le pasa a Soler? No sé qué, pero ya estaban on deck, estaban en el círculo de espera para batear. Y quizás Aaron Boone dijo, me voy a fajar con Jay Berger porque Soler, sí, lo puedo ponchar, pero Soler es el que me puede dar más fácil de este equipo, un fly para los jardines y terminarme el juego. Pero yo hubiese ido al extremo. Al extremo, yo hubiese ido, dame el fly a los jardines o te voy a ponchar o me vas a batear para doble play. Vino Jay Berger. Solo le voy a rebatir lo siguiente. Esa es la pelota, pero hay una nueva estrategia de los sabermétricos donde yo si tengo las bases llenas, no hay chance para darle una base a Soler. Si tengo tercera y primera y le doy base a Jake Berger, me fajé con él. ¿Sí me entiendes? Esa es la única discrepancia que tienen algunos sabermétricos y fue la que empleó Aaron Boone. Palabra, o sea, pregunta bien rápida para usted antes de entrar ahora en la serie que comienza Houston y Miami. Pero el problema es que De la Cruz no lo cuidan, a De la Cruz no lo cuidan en el primer picheo, a Jay Berger se va para segunda. Claro, ya ahí mataste la posibilidad. Lo mataste de un doble play, entonces ahí es donde tienes que cogerle y decirle, Berger, váyase para primera, váyase para primera, o incluso, no te lo hago tan así de demandarte, te tiro mal. A ver si te vas con él. A ver si vienes loco por dar un batazo, y te complico. Pero no, le vino... De acuerdo. Le vino y le dio su línea, su buena línea para el left field, que era doble en cualquier pelota, pero no se necesitaba más. No sé, solamente se necesitaba un sencillo para que anotara Luis Arraez y dejaran al campo a unos Yankees que te voy a decir, Julio. Ese uno de los partidos más, o sea, más emotivo que he visto en muchísimo tiempo, y una de las derrotas más paupérrimas, una de las derrotas es de esas de las que te entierra. Que sufren los Yankees. Este es el tipo de derrota que te acaban la temporada, Julito, que psicológicamente reponerse a este tipo de derrota es tú dices, wow, en serio, esta gente vinieron para atrás y nos ganaron el juego en el noveno inning. Complicadísimo, ¿verdad? Ok, nos va a quedar 5 minutos porque usted tiene que irse temprano para el estadio y vamos a tratar de... Tengo que salvar a Willy Canal que me dice, Lestra, háblame del 13 de agosto, el 13 de agosto que fue el domingo. Es cuando está que Mbappé no viene, se nos lesionó Courtois, no sé cuántas cosas han sucedido, me dice Willy que recuerde. Y que Chapman subió mucho en los ponches, en el número de, como diríamos, de entre los primeros de por vida, en ponches, entre los cerradores, o sea, la otra, acaba de dar tres más, mi gente. 1, 2, 3, de 1, 2 y 3. Se nos recuerda. Está muy cerquita ya de un Trevor Hoffman, ¿eh? Muy cerquita sí. De un Trevor Hoffman. Sí, se nos va a poner bien rápido, como nos dice Willy, ahí entre los primeros, en el top 10, en el top 10 lifetime, entre los cerradores de toda la historia de la Grandes Ligas. Ahí está el mismísimo Aroldis Chapman. Ayanero, un abrazo. Vámonos con Miordi, vámonos con la serie que comienza hoy. Este Houston que viene carburando contra un Miami que también viene bien. ¿Qué dice? Estoy de acuerdo con los cerojaros, sí, esa fecha, no puede haber otra fecha para mencionar que no sea esa. Sí, es verdad que sí, coño, mala mía. Jordi, vamos a inmersarnos, primero nos quedan dos temas, nos queda la serie de hoy y el extra sabe que estuvimos encendidos la semana pasada y tengo algunos anuncios que comenzarán hoy. Cortesía de MDL Travel, lo máximo para Cuba y el número uno en La Habana, lo que usted necesite en La Habana, ahí está en 24 horas, créame a mí, el extra que no falla. 305-888-8374 y en el 3060 del West y la 12 Avenida, el corazón de Adalía, donde Yusef me dijo que hay tremendo pan con pistel en la esquina. Miami, Houston, Miami, hoy, que usted va para allá, en pensión. Cuénteme. Una serie, te voy a decir, los Marlins le tiraron a los Yankees sus tres mejores lanzadores. Le tiraron a Luzardo, a Sandy y a Eury Pérez. Hoy comienza la serie con Houston y Houston es al revés. Houston hoy viene con sus tres mejores lanzadores, con Framber, con Cristian Javier y Verlander. Entonces, una serie complicada, una serie donde Houston batea muchísimo, una serie donde se puede dar algo histórico, una serie donde José Altuve puede llegar a los 2000 imparables en Grandes Ligas. Está como a 6 o 7, tengo que chequear bien. Pero complicada. Un line-up muy, muy potente, el picheo que va a tener de altura. Y yo me voy, te voy a ser sincero, por 2-1 para los Astros de Houston.
Wow, ya usted se tiró a la piscina, ¿no? Yo quisiera ir día a día, pero rápidamente, hoy, ¿quién gana un Framberg contra Braxton Garrett? Se inclina a todas luces por Houston y Framberg Valdez. Pero yo creo que el partido más fácil, bueno, más fácil no, si un partido pueden ganar los Marlins es el de hoy. ¿Por qué? Por Braxton Garrett. Braxton Garrett es el, tú sabes, otro lanzador que lo ha hecho muy bien en toda la campaña, pero ya se está cansando. Ya se está cansando, porque después de eso va a venir un Johnny Cueto. No creo que Johnny Cueto pueda pasar al line-up de Houston. Entonces, creo que con Framber Valdez, un lanzador zurdo, este equipo le batea bien a los zurdos, aunque da mucho rolling, se da mucho roletazo, pero los Marlins dan roletazo, piché, tú sabes, piché quien piché, es el equipo que más batea para doble play en Grandes Ligas. Entonces, ya que Framber sea un bateador de rodado, un lanzador de rodados, perdón, no influye mucho, no influye mucho en los Marlins. Bueno, yo le voy a decir algo. En realidad, mi gente, esto es un partido en el que no necesitamos dar un pronóstico. Lo damos porque ustedes nos lo piden, lo damos como diríamos, porque es nuestro trabajo, pero no el trabajo de darle a usted un pronóstico para que usted, si va a hacer apuestas, si va a jugar fantasy, si se va a jugar algo con alguien, este no es un partido que nosotros estamos dando un No, ganador y un... no. Porque esto es un partido de difícil pronóstico. Y ya Dano Carmona explicó. Hay otros partidos en los que usted puede... O sea, tener más éxito que en este. Igual, a ver, quiero que ustedes entiendan algo y esto lo voy a tener yo en mis redes y lo vamos a colgar en todos lados también. Hay un momento en la temporada que es la Serie Mundial que nada más tiene un juego y uno va a ganar y el otro va a perder porque en la pelota no hay empate. Pero mientras que eso no le llegue a usted, usted váyase por otra tangente. Utilice la tangente, utilice otros caminos. Y todos los caminos conducen ahí a MDL Travel. Y ahora... Con el extra sabe. Dispárame ahí el extra sabe, mi oye. Vámonos con el extra, ¿sabe? Con el extra vamos a buscar porque Henry se levanta y todos los días riega todo esto, maestro, de una manera que vaya que mejor no le explico. Nos vamos con el extra, ¿sabe? Mi gente, hoy vamos a dar dos picks para hoy. Uno de ellos va a ser que ese partido de los Astros y los Marlins, con más de ocho carreras, usted gana. La alta de 8. O sea, usted necesita que entre los Astros y los Marlins se hagan 9 carreras o más. Y si usted apostó, usted se va a ganar su dinero. Y el partido entre Colorado Rockies y Arizona Diamondbacks va a ser menos carreras de 12. La baja de 12 carreras, 11 y media. Con 11 o menos, usted gana en ese partido. Alta de 8, más de 8. Marlins y Astros y baja de 12 entre Arizona y Colorado. El extra sabe hoy lunes, inicio de semana, mucha victoria la semana pasada. No, no hay tiempo, no hay tiempo para más, Julito. No sé qué se te quedará por ahí. No sé qué quedará por ahí. No, ahí tengo a los míos diciéndome, hoy Texas es el seguro, Julito, etcétera. Vamos a sacar, ya está a punto la Florida, que era el único escollo que tenemos nosotros porque... Somos residentes de aquí, de la Florida. El único, la única muralla que se imponía entre nosotros y darles a ustedes abiertamente consejos de gol, los ser patrocinados, incluso porque MLB Network está patrocinado por una cantidad enorme de sitios de juego. BetMGM, DraftKings, FanDuel, everybody and their mother is sponsoring sports shows, hablando de patrocinadores en cuestiones de apuestas, predicciones, fantasy, etcétera. Entonces, a nosotros nos queda un pequeño escollito ahí que ya estamos a punto, a punto de. Pero vamos a ir haciendo nuestras cosas ahí. Yo ya he tenido mucho éxito, un poco, ¿cómo diríamos? Privado para él, pero público para el extra. Y Francis también, pero Jordano lo veo conectando amplio, amplio. Y un dato, mi gente, a Jordano le gusta la cantidad de lanzamientos por inning. Es un experto. Síganlo, síganlo, que el hombre le va a dar un consejo sobre eso. Llamarazo. Un abrazo hoy a usted ahí lo vamos a ver en ese estadio de los Marlins. Hay una sola cosa que quiero despedirme con ellos, que es el 79 está lesionado. José Ariel Abreu fue puesto, Correa fue puesto en la lista de lesionados. Se pierde la Serie Miami. Sonó un poco triste ahí en las declaraciones que le dio a nuestro Creo que sí va a amigo. estar. Yo creo que sí va a estar. Va a estar aquí en Miami, pero no jugando. Es lo que tengo entendido. Vamos a ver. Va.
Vamos a ver más tarde cuando llegue al estadio. El martes le van a hacer entrega al Juli Gurriel del anillo de campeón de la Serie Mundial. Se lo van a dar aquí el martes. Ya usted lo sabe, okay. Julito. Espérame, no hay quien... Le tengo un nombre, usted lo tiene que conocer. Ya en la segunda parte me dice Dios me monte, me dice, Electra, recuerden este nombre, Jairo Digón, el Popi. Próximo Pedro Martínez cubano, chamaco está 98 millas. ¿Qué reporte no tiene usted de él? Usted me tiene escondido. Jairo Digón, yo recuerdo, él estaba, creo que, ¿cómo se llama? Con Arizona, si no me equivoco, Arizona fue el que lo firmó hace poquito tiempo, y todavía, un muchachito que está en la rookie, le falta mucha carretera, pero tiene el talento y tiene las condiciones, Jairo Digón. Bendiciones. No hay tiempo, ahora sí no hay tiempo para más, nosotros nos veremos mañana de vuelta, a la 1, con los únicos.